Todo preparado para continuar con el último partido para dar acceso a los cuartos de final. 1-0 para Fnatic. Podría terminar aquí 2-0 o irnos al decider en caso de que 100 Thieves consiga ganar en este mapa de Ascen de su propia elección. Thinky, cuéntame cómo ves este mapa de Ascen. A ver, si han hecho reset mental, que es sobre todo lo más importante, siempre lo destaco en esta clase de partidos, sobre todo cuando en el primer mapa ha habido tanta diferencia de un equipo a otro. Si ese reset mental ha llegado, lo puedo ver igualado. Quizá incluso un poquito más para 100 Thieves, por lo que hemos visto de Fnatic. Pero claro, si no has hecho ese reset, Uli es un resting peperinos, pero de manual. Puede ser. ¿Sabes qué pasa? Que cuando ves estadísticamente, cuéntame, estadísticamente, ¿cómo está primero 100 Thieves en este mapa? ¿Qué ellos han elegido en el que se ven favoritos? Bueno, siempre, lo recuerdo otra vez más, datos desde el 1 de junio, tenemos 100 Thieves, 38% de rondas en ataque, 67% en defensa, 60% de winrate, 5 mapas registrados con un 3-2 a favor. Correcto. Fnatic tenemos 42% de rondas en ataque, 49% en defensa, no llegan al 50% en ninguno de los dos, 0% de winrate. Con un 0-3. Tú cogías los datos un poquito antes y tenías un 1-4. Te digo, son, me da igual. Prácticamente lo mismo. Me quedo con lo tuyo. Me quedo con el 0-3. Y aún así te digo que no están tan mal. ¿Sabes por qué? Hombre. Porque perdieron. Has perdido contra. Vienes de perder 3, es más fácil ganar otra vez que perder, ¿no? O sea, no. ¿Realmente? No, pero es que mira contra quién han perdido. Han perdido contra el campeón de Copenhague, jugándole un overtime 12-14 contra el subcampeón Paper Rex, que venía arrasando, perdiendo 11-13, y pierdes contra Leviathan, que demuestra tener un ascend muy sólido, 10-13. No has perdido contra ningún equipo que no sea uno de los mejores internacionalmente en ese mapa. Claro, claro. Y luego en el otro lado tienes el 100 Thieves, que tienes Pedro y Manolo Exet, de Norteamérica. Energy, FaZe, Cloud9 y otra vez FaZe. Face, bueno, Pedro, Manolo y Face, Benito, vaya, de Norteamérica. Sí, sí. Y ya sí, está. Sí. Y ya está. Por eso te digo, no estamos tan mal. No está tan mal. Me ha parecido ver, creo que hay cambio. He visto una Killjoy en Alfajer. Había Killjoy, en Alfajer. Además, Alfajer es un tío que te pasa de una race a una Killjoy. Y le da igual. Y sorprendentemente no te desentona. No. Quizá, o sea, no es una estrella, pero rinde bien. Pero, exacto. Y sigue pegando las balas que te pega con la race. Va a jugar. No lo puedes esperar que entre tan agresivo, evidentemente, pero es que te hace el trabajo. Sergio se enfadó conmigo cuando se lo dije, pero dije, Alfajer es mejor que Derke. Y sí, me vas a decir que Derke tiene mucho firepower y todo lo que tú quieras, pero… ¿Por la polivalencia lo dices los dos son polivalentes, porque no olvidemos que Derke también jugaba Sova, etcétera. Pero es más una cuestión de que siempre tengo la sensación de que Alfajer sabe dónde está el límite. Derke nunca lo ha conocido. Derke siempre ha ido a más. Su tasa de entries nunca ha sido buena, porque moría demasiado el primero por querer buscar más. Entonces, tengo la sensación de que quizá Alfajer sabe dónde está el límite. Los dos individualmente me parecen unas bestias, pero tengo la sensación de que Alfajer tiene un potencial increíble para ser uno de los mejores del mundo. A lo mejor, de hecho, también Derke no está por eso se complica. Por eso se complementan también quizá los dos, porque uno sabe dónde está el freno, el otro no. Eso también les va a ayudar a la hora de crecer juntos. Correcto. Y que quizá Derke sepa dónde encontrar ese freno. También te digo, quizá eso viene también provocado por el tema de que lleva mucho tiempo jugado Jett. Quizá ahora con el Chamber es como que tienes también esa parte de puedo ir un poco más allá, pero no es tanto como una Jett. Porque Derke ha estado con la Jett rota y eso era una locura. Eso era una búsqueda constante. Y es muy ¿sabes? Bueno. Entonces, y una cosa no quita la otra. Y es muy bueno. Porque te digo que Alfajer tiene potencial para ser uno de los mejores del mundo. Derke ya ha demostrado que puede estar entre ellos. Entonces, bueno, sin ningún tipo de duda. El talento está en Fnatic. Ahora, a ver si lo demuestran. Sí, hay que explotarlo. Nos vamos a Ascen. La Will dependencia más fuerte que nunca. Lo va a hacer Will en esta ocasión con Chamber. Vamos a este primer bando. Desde la defensa, parte Fnatic. Desde el ataque, lo hace el conjunto de 100 Thieves. Mystic, que lo vemos ya tirando la primera agro. Sentaba el cuchillo, busca información. Y ya vemos cómo Derke va a aprovechar para presionar. A ver si puede alcanzar algún orejudo. Sudash a punto de agotarse. Últimos instantes, localizado una bala y retrocede. Inteligente. Sí, lo hace muy bien. Además, consigue la información, se dasea. Y fíjate, la setup que tienen al contacto de la torre.
al Fager ahí con su sorti. Y fíjate, los nanos con el bot. Uf. Internada rápida de Hunter Thieves, es un split medio para B. Han dejado a Derek aislado. Es el Lurker. Retroceden finalmente. Parece que podría ser un fake y van a volver por Cota, donde Derek ya está esperando. Pero mira, mira quién tiene el kit. Mira quién escucha todo. Hello, deja el show. Aguanta el Fager. No, el punto cero neutralizado el kit. Era la clave. Todo se vino abajo. El plan se cae. Alfager tiene que hacer una kill con la short y justo está la vuelta. Willex potean por la espalda. Busca la segunda oportunidad. Rápidamente con la Classic, suele pelear. Asuna la primera, rápido Enzo consigue el refrag. Condición de 4 para 4, suele para pelear. Will Helio para 2. Qué buena ronda que ha firmado Will. Man perfecto, limpieza. Ronda de pistolas para 100 Thieves. Alfager tan cerca y a la vez tan lejos. Y fíjate que con todo lo que les caía en mercado y también esa presión, después de haber puesto el muro 100 Thieves en el ataque, quizá, pese a que estaba bastante descolgado de la acción de Rek, quizá podían haber hecho, en caso de que no hubiera caído nada, quizá podrían haberse planteado el hecho de entrar en B. Finalmente les empujan hacia la zona de A y parecía que iban a entrar en la boca del lobo, pero en el momento en el que Alfager lo silencian, ya, amigo, se te cae todo. Se te cae absolutamente todo. Eso es. Para mí era la clave. Para mí era la clave. Vamos a ver. Where are you? ¿Dónde estás? Decía Derek buscando información. El conjunto de 100 Thieves que debería tener a favor para meter esta segunda ronda en el marcador. 100 Thieves que con unas pocas rondas en el ataque te podrían hacer ya un roto. Asuna en limpieza. Dos al suelo. Derek consigue efectuar una baja. Esa banda al que es recuperable por parte de 100 Thieves. Y Derek no va a tener mayor fortuna. La paranoia no llegó a tiempo. Bank en limpieza acabó con su vida. Y en este 2 para 4 la ronda parece ya concedida. Es Will ahora el portador de la banda. Sí, no va a poder. No tiene respuesta posible Fnatic para... para esto, incluso como decías tú, rescatan esa Vandal. Era buena la respuesta de Bowster con la paranoia. Quizá es una inversión bastante elevada, ¿no? Para una ronda económica. Pero parece que Derke tenía bastante claro que quizá iba a poder sacar una baja. Y mira. Va a llegar el humo, el velo. Perfecto. Pero escúchame. Inmejorable, ¿eh? Inmejorable. Se van a colar. Aquí ya se lo huelen. Enzo ya es poteado. Si estaba Enzo, estaba Bowster. Los dos han pecado. Es un 3K para Bank. 2-0 al marcador y nos vamos al full buy para el conjunto norteamericano. Sí, bueno, conjunto norteamericano que ha guardado 4 armas. Veremos si le echan. Bueno, sí, le cae ya el arma a Asuna. Primera compra para Fnatic, muy importante. Para ponerse en el partido, para pelearle de tú a tú cuanto antes a 100 Thieves y también para retomar esas buenas sensaciones del primer mapa. Vamos a ver si consiguen recuperar todas esas buenas sensaciones y no se queda en el camino, también te digo, ¿eh? Una cosa, por lo visto el tema del medio chaleco ha sido, por lo visto ha sido cosa solo de Bind, de que se haya comprado el chaleco entero. Lo que pasa es que por ahora vemos la compra prácticamente entera por parte de Fnatic del chaleco. A lo mejor me han dado un poco de fake news, me voy a tener que enfadar, ¿eh? Fake news, fake news. Vemos ya directamente cómo hace la internada Derke para acabar con la vida de Will. Es un 5 para 4. Pone freno el conjunto norteamericano ante Derke firmando una primera baja. No se les ve especialmente confiados y Will, la estrella, ha caído. Sí, ha caído ya el bicho. Se reposiciona Fnatic en este 2-1-2 prácticamente con este movimiento de Derek a la zona de medio. Mucha información que saca aquí Mystic. No consigue taguear al tercer hombre en la zona de main, que hubiera sido ya la mayor recompensa. Bueno, clave que Enzo gane ese duelo en la zona de medio. Absolutamente clave. Nos vamos a una nueva instancia. Se ha girado. Enzo busca el duelo. Bank mantiene. Velo tenebroso rápido. Vemos ya cómo se prepara con la paranoia para buscar enterrada. Bank que podría ser acribillado. Apertura con la paranoia. Magnífica. Acaba con Mystic. No se enteran de nada. Stellar acaba con Bowster. ¿Dónde estaban los calls? Derke, que tiradas. Rápidamente consigue excavar. Revisa la espalda para ver si se consigue encontrar con Bank. Es un 3 para 3. La ronda se complica. Animal. El 3K de Derke. Borrasca y apertura. Magnífico Derke que puede sacar la ronda delante. Alfager quiere.
Les dice Derke, yo los quiero poner a 4K. Marcaba, dejaba debilitado, desciende el Fager, limpia Stellar. Es un 2-2 ahora. Enzo, con el velo tenebroso por delante, se le complica gestionar la habilidad. Vemos a Enzo, una apertura rápida, se queda debilitado. Sale al clasiqueo, le amaga, le van a quitar la mitad. Limpia van, la mitad ya retirada. Al Fager aguanta, firma la primera, le puede amagar de nuevo. Le sale el duelo. ¡Oh! ¡Qué animal! ¡Al Fager! ¡De Estambul al mundo! 1-2 al marcador, pero no nos engañemos. Thinky, el éxito es de 100 Thieves con 4 armas retiradas. Sí, consigues ese plante de la Spike, aumentas tu economía, retiras 4 armas del rival. Le vas a forzar a comprar todo lo que puedan, incluso si podamos, vamos, es bastante posible que veamos alguna que otra Bulldog. El 1-2 que levanta el Fager es una locura, pero me dio la sensación de que Derke, muy bien al principio de ronda, con esa triple, pero desciende muy solo desde la zona de cielo, sin refrag posible, dejando la ronda de un 2-2 y completamente perdible. Vamos a ver cómo lo van a gestionar a partir de este instante. Es una ronda sin apenas economía. ¡Han anulado! Derke sirve la primera, pero no quiere más. Han en condición de 5-4. Parece que Derke ha aprendido. Derke dice, ha dicho Ulises que yo no sé dónde está el límite. ¡Mentira! ¡Mentira podrida! Hace un kill, retroce y dice, es un 5-4. Winnable. Muy clínico, Derke. O sea, es lo que tienes que hacer. Sobre el papel y como mandan los libros, es lo que tienes que hacer. A jugar con los números en la mano, con el 5-4. Incluso fíjate, es que ahora te puedes permitir el lujo de dejar a Derke más en la zona de A por la fuerza que va a tener y quizá balancear más el mapa para jugar en este 2-3. Y bueno, no hace falta el 2-1-2 porque todavía vemos ese bot activo en la zona de medio. Papelón para Bowster y Alfager ahora en el side B. Entrar en lane va a ser realmente difícil si no anulan con ese punto cero al bueno de Alfager. ¿Se esconde del duelo? No. ¿Le busca el duelo? Parece que no han visto la VRL y como Yuri hacía esto mismo para arrasar. Si no, nos asomarían. Bowster aguantando rápidamente con la Yacht. 1-2. ¿Quién más quiere? Aviso para el tercero. La paranoia preparada con una presión tenebrosa. Podría hacer la traición. Rápidamente llega la presión de sus compañeros. La ronda que parece ya ganada. 27 segundos por delante. La Spike que queda en terreno peligroso. Stellar cruza. Mystic en limpieza. Mystic junto. Enzo culminan. Equid anota Fnatic, una ronda de vital importancia en este mapa de Ascen. Rompen así a 100 Thieves a pedazos, que tendrá que disputar una eco. Bueno, triple upgrade de armas. Sí que es cierto que todavía sorprende que a estos niveles, con una 6 delante, no te esperes ese muro. Bro, lo hemos visto. Lo hemos visto spameado en ocasiones en la VRL por Yuri, como tú decías. Sí. O sea, es que tampoco tiene mucho más la Sage en el side de B cuando atacas. Pero más allá de ese muro, tampoco hay mucho más. Lo peor de todo es que Yuri, cuando te lo hace, hace la subida mientras camina a la derecha y se esconde en el trozo. Correcto. Uh-huh. De forma que no te asoma. Stellar lo ha hecho mal y aún así te ha matado. Y lo podías haber castigado. Correcto. Sí, sí. Que también te digo, es un ángulo difícil. Y si no, que se lo digan a Arctic Gaming, que intentó pelear unos cuantos. Pues sorprendentemente quizá fue de las pocas cosas que hicimos bien en ese partido. ¿Eh? No nos mató Yuri ni una vez en ese muro, te lo juro, ¿eh? Es verdad. Porque es verdad. Lo sabíamos. Es verdad. Porque lo sabíamos. Estaba metiendo miedo. Es que no tiene más misterio. Cuidado, porque para Misterio podría llegar aquí el Rey. Derke la primera para Stellar, la segunda era. Wilkin acaba con su vida junto con Asuna, limpiado los dos. Quiere recuperar la masilla de Alfager, salía aquí con esta Odin. Asuna, que con la banda el que ha recuperado, firma la baja. Y lo que debe ser ronda sencilla se transforma en un 2-2 complicado. Uf, y el apresar encima no va a dar información. Vemos que Derek salta para ver si ve esa bolita negra. Uy, 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 qué buenísima. Qué bien, Mystic. Tiene la Spike. Flash. A destiempo asomó Berrek. Le pone una hostia descomunal y viaja para el mano a mano. Bowster tendrá que ganar un 1-1 para que no les devuelvan la eco. Sería la tercera ronda para 100 Thieves en Ascent, atacando y rompiendo económicamente al rival. El timing no le favorece. Aguanta Derek. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Vaya reflejos! ¡Qué flicardo le puso Derek al bueno de Buster! 3-2 al marcador. Lo va a lamentar esto mucho, Fnatic. Sí, lo va a lamentar mucho. De hecho, fíjate la economía. O sea, la economía ahora mismo es un drama. Es un drama para Fnatic. Pierdes la eco. Te has comido una en Bind. Te comes otra en Ascent. Estas rondas al final acaban doliendo mucho. Mira esto. Dios, es que le pega la primera bala, tío. Pero, bro, qué… Qué robot, qué macho. Qué flick, ¿eh? Qué flick. Mira, 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 mira. Songer soy yo, ¿eh? Ahora mismo. Qué locura de flick, ¿eh? Es que ha sido un flick espectacular.
es de los que te dejan inquieto. Derke, Bowser, limpian, refrack instantáneo de Willy de Van. El res queda la ventaja, es un 4-3. Ventaja armamentística y numérica, escasa hay que decir. Bank en el TP se incorpora rápido para el site, no ha encontrado a nadie. Jugando actualmente en canoa se encuentra Enzo. Tire la clave, firma la primera, busca una segunda, está encerrado. Necesita cobertura su compañero, el comando no, el que no perdura mucho tiempo. Bank en apertura consigue efectuar la baja, 2-3. Tiene que incorporarse al Fager, dispone del bloqueo, se acaba con Asuna. La ronda es ganable. Clave el duelo en main Uli. Sin este duelo no gana la ronda Fnatic. Ahora se lleva Asuna, bloqueo, y ya tiene está. Una banda al para él. Solo tienen que cerrarlos, tienen que cerrarse. Hay que salir. Come rápido de paranoia, escapan para el CT. Vemos cómo pone la primera. Mystic encerrado con limpiar. Jensor fila, pásame tu rutina. Va a firmar el 3-3 al marcador. Una ronda importantísima para Fnatic, que si no se descolgaba. Menudo drama en el momento en el que pones ese muro. Claro, te ayuda mucho en las labores de defender el site, pero en el momento en el que te ponen un bloqueo, te has atrapado a ti mismo. Fuerza Fnatic, fuerza al Fager en concreto con ese bloqueo, a que salgan los jugadores y ya está. Y es que fíjate, el movimiento era instantáneo, parece que lo estaba viendo con rayos X al Fager. Es conseguir la baja, bloqueo y ronda ganada. Y ya está. Y así es, Zinky, y así es. Así es, tan sencillo como eso. También te digo… Qué fácil lo hacen, ¿eh? También te digo, ¿eh? No sé por qué Asuna no ha reaccionado antes. Tenía que guardar sí o sí la espalda y tenía el comando en lugar si quería ganar tiempo para que no pudieran utilizar el bloqueo. Sí, sí. Y Nacho, se equivoca, ni una ni otra. Error de Asuna una vez más. Y nos vamos a esta séptima ronda. Full buy contra una banda el giro que intentará protagonizar la ronda dejando decir. Otra vez más no, ¿eh? O sea, como pierdan otra compra como estas, es que el partido ya es una locura. No puedes permitirte el perder algo, bueno, otra ronda así. Y es que fíjate ya la defensa que nos plantea Fnatic, algo distinto a lo que hemos estado viendo las rondas anteriores. También porque lleva quizá esa definitiva el Kello, pero es que los apoyos en B van a ser rapidísimos. Vemos cómo llegaba al ocaso rápidamente. Qué buena paranoia. Buster la primera para Stellar. Mantiene la ráfaga rápidamente. Le siguen comiendo. Vemos cómo se quedan en condición de 5-4. Vemos ahí cómo llegaba el humo de niega para Enzo. No le importa demasiado a Buster. Ya sabe que tiene aquí un one and done. Firma la primera. Su one and done no, porque llega la cobertura rápida por parte del Fuego. Va a acabar con Asuna en esa condición de 5-2. La ronda ya ha servido cuando Enzo acaba con el de Will. Un Enzo que está jugando a las mil maravillas con esta Fate. Derrek a 56. Derrek derretido que quedaba. Va a ser el 4-3. Nos vamos a un full buy para Counter. Claro, y decíamos hace escasas rondas, es que tampoco la Sage tiene mucho más en el side de B con el muro, y este es el mejor ejemplo. Pones un muro que deja un gap terrible a la izquierda, te sacan bajas por ahí, Bowser se hace muy muy fuerte, la primera baja esta es importantísima, además destruye ese espectro, no sé cómo se llama, pero el perro, el adefesio, o sea, por llamarlo de alguna el perro, manera. El perro de Fate, el problem. Sí, en inglés me lo sé, pero ¿cómo es en español? El acechador. Prowler, acechador. No tiene mucho misterio. Para mí va a ser el adefesio, que mola más. Yo es que lo llamo de las dos formas. Adefesio me gusta, pero yo lo llamo Prowler. Adefesio está guapo. Zinky. Fuiste tú el que me dijo lo del cacahuete, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Ya decía yo, ya lo he incorporado, ¿eh? A las filas del que yo ya las llamo cacahuete. Sí, sí, lo he notado. Lo he notado, además. Sí. Las llamo cacahuete. Queda muy bien. Sí, queda muy bien, tío. Es más, hoy Borja le ha hecho mucha gracia y ya las llama cacahuetes también. Claro, es que además es la diferencia entre una flash de botón derecho y una flash normal. O sea, el botón derecho, el cacahuete. O sea, tú sabes que si estás dentro del humo y tu Kello te dice, tira un cacahuete, tú sabes que esa flash va a ser cortita y es para salir. Ya está. Es perfecto. Cacahuete. Es perfecto. Yo ya no lo llamo de otra forma. No acepto ninguna otra nomenclatura en mi vida. Claro. Y, bro, lo de James Orfila, aprovecho que estamos en el time mode, ¿eh? Lo de Mystic, ¿qué llevará esa bebida? Porque ha pasado de arrastrarse y ser estadísticamente, junto con los otros dos británicos, Def y, ¿cómo se llamaba el británico? Rush, el que jugaba para Guild, los peores estadísticamente de Copenhague, a que Mystic, antes de este partido, era el segundo mejor estadísticamente por encima de Derke en Fnatic. Solo por detrás de Alfager. Con 220 de ACS. Y va por buen camino Mystic para mantenerlo.
Sí, yo creo que Mystic está en la línea de lo que todos esperamos de él. Yo, vamos. Cuando estás en un equipo como Fnatic, tienes que dar mínimo lo que está dando. Mínimo. Sí. Ya si das algo más, bienvenido sea. Totalmente de acuerdo. Además, un Mystic que ya en su momento lo conocíamos así. Vamos a ver cómo viene. Está en su prime ahora mismo. Al fucker limpiado para Well. Derk acaba con Asuna. Derk pone un top ¡wow! ¿Cómo está espectacular. este? ¡Bang! También. Acaba con él. ¡Bang! Buxter remata para Stellar. ¡Bang! ¿Quién quiere más? Es Mystic para Derek. No, 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 no. El prime de Fnatic en este partido. 5-3 al marcador. En equidad económica nos vamos a una eco de 100 Thieves, donde Fnatic buscará su sexta ronda desde la defensa. Ascente es el nuevo Vayne, Dully. O sea, es una locura. Es una locura. Si no es por la eco esa que ha perdido Fnatic, estamos hablando de un 6-0, de un parcial de 6-0. Que sí, que sí. Que es una barbaridad. Es de locos, es de locos. Ha dado con la tecla. Ha dado con la tecla por completo. Y Derk comodísimo. Quizá ahora pierdes algo más de Alfajer al no llevar esa race, pero es que Derk te lo está dando elevado al cuadrado. O sea, está siendo. Aquí sí que va a tener bien de cast, ¿eh? Si sigue así. Es increíble porque tienes en un mismo equipo a una de las mejores Jhes del mundo y a una de las mejores Rays del mundo. Es así. No te digo que sean el mejor. No te voy a entrar a no, no. Te puedo decir que Derk está 100%… Una Rays que cualquiera quiere tener en su equipo. No, no. Y Jhes prácticamente lo mismo. Y te lo pongo más. Me atrevo a decir que Derk está dentro del top 5 Jhes del mundo y que Alfajer está en el top 5 Rays del mundo. Derk para Stellar. De así ahí retrocede. 5 para 4. A ver cómo interpretan la ronda ahora. En superioridad y en 5 para 4. Pone calma Fnatic. Concede el medio. Juegan más fuertes en main y tiene todo el set preparado. Además, tienen que tener cuidado con el posicionamiento de ese punto 0 por parte de Asuna. Parece que quieren acabar en A. El ángulo lo tiene Derk. No dispone del dash, pero sí de una bala. Descomunal. La primera para Vuelvo escapa la paranoia. Se come borrasca rápido. Uy. Y escapa. Se mantiene. Aguanta, le venía con un cacahuete en la mano. Rápidamente le forma el SK. ¡Cacahuetes a mí! ¡Cacahuetes a mí! ¡Me ha visto cara de circo! 5 para 3 ahora. Derek y Van que juegan solos. Derek dice: yo me cruzo el one way. Entraba para acompañar así a su compañero. El plante que parece va a ser efectuado. Pero tampoco hay licencia para soñar, porque Derk lo pone a 4K. Bank solo, Bank en busca y captura, Bank encerrado y Bank que no le permite el ace a Derk. Buster consigue el refrag sobre su homónimo. 6-3 al marcador. Dominio de Fnatic también en este mapa de Ascent. Todas las rondas que 100 Thieves está yendo donde está Derk. O sea, en general, Fnatic no está mal en defensa. Pero es que las rondas en las que van donde está Derk saben que van a empezar en inferioridad. O sea, es así. Y es que está sacando triples bajas, cuádruples. O sea, está todo el rato, está constantemente así. Es una locura. Absolutely. No puedes pararlo. No puedes pararlo ahora, Uli. No puedes, tío. Es de esos que son imparables. Y fíjate, saca Operator y va a buscar por la zona de main de A. Te va a dar todo el control. Es una maravilla. Nos vamos a esta décima ronda de juego. El todo por el todo para 100 Thieves. Si se le escapa esta ronda, Fnatic podría ir a por la octava. Vemos como el cacahuete aterriza al Fager con la Odin. Estaba de espaldas, Derek acaba con él. El split ha sido demencial. La ronda era clave y la quiere anotar a cualquier coste 100 Thieves. Sí, va a ir al retake Fnatic, 3 para 5. Sí que es cierto que gozan de la definitiva de la Faith de ese ocaso. Argumentos tienen de sobra, de momento. Bueno, y las dagas. Argumentos de sobra para poder ganar esta ronda, todavía. No está decidido. Vemos ya la tormenta de cuchillas en mano de Derk que sobrevuela. ¡Oh, Dios! ¡Dash al suelo! ¡Sí, hombre! Sale rápido y busca el dash. En la borrasca encuentra. Falla el botón diestro. Tira de Operator. ¡Bank! Y con una suerte descomunal firma la kill sobre Derk. Limpia finalmente 100 Thieves. No me creo que ninguna cuchilla en el botón diestro le matase. La lotería. ¡Bro! La lotería, Uli. ¡Bro! Que compre un boleto porque ni él sabe mira, cómo se ha librado de esta. ¡Pam! ¡Pam! ¡Buah! ¡Qué puta barbaridad! ¡Pam! ¡Pam! Asuna, escúchame. Mira, mira la cara. ¿Has visto la cara de Derk? Alfajer en plan de… Perdón.
Es que ha sido espectacular. Hasta Derke pone cara de Dios, ¿qué acabo de hacer? Es que es una barbaridad. Está buscándole todavía a Asuna, ¿eh? Todavía está buscándole. Asuna ha pedido el BOV. Dios. Asuna ha pedido el bar. Hace bot review esta noche, ¿eh? Para ver si es cheto o no. Derke cruza el smoke. Él ha visto, la ha localizado. Tiene que tirar rápidamente. Y si das para escapar, contienen por completo, están los dos atados. No van a poder llegar gracias al fragmento. El comando anular también que hace su juego. La ronda se pone en freno. Handler Zips que busca aquí su quinta ronda, que podría ser suficiente para el ataque. Una definitiva de Mystic que, como estamos viendo ahora mismo en el radar, frena por completo la internada de 100 Thieves en este side de A, que parecía bastante evidente. Fíjate que el call en mid round es ir más hacia corta y quizá dejar a Will en esas labores de lurkeo por la zona de medio. Va a ser un 3 hombres corta con el encargado de la zona de main, Derek, y todavía está Derke con el operator, ¿eh? Cuidado que todavía no ha pasado el susto. Vamos directamente a esta undécima ronda de juego. ¡Uy, el fake! Llegaba Will, quebraba el Aranbot, el muro y la internada rápida hacia B. Alfajer, responsable absoluto de la ronda, desde las sombras. Aparece Bowster para sumarse en la defensa. Paranoia de contención, espera el apoyo de sus compañeros. Vemos rápidamente cómo busca el duelo. Oh. Alfajer que hace la cobertura, firma la primera, le come rápidamente. Derke que limpia junto con Alfajer. ¡Nadie puede llegar al side! ¿Ya está? ¡Ya tienen la ronda! ¡Ya tienen la spike! ¡Esto es el 7-4 al marcador! Fnatic todavía aspira a una posible octava ronda. Una ronda en la que hemos visto a Fnatic muy muy reactivos en este retake, incluso planteándolo sabiendo que quedaba poco tiempo. Imprimen una marcha más a este retake, salen por los humos. Bueno, le sale perfecto a pedir de boca. Además, se te suma que Alfajer se te hace fuerte en la zona de backside y te consigue una doble. Es que no puedes pedir absolutamente nada más. Bueno, y Derke también se encuentra por ahí con un arma salvaje que va a través de un humo. Baja muy fácil para él. Fácil. 7-4 y fíjate, incluso llega la pausa de Fnatic. No, no. Clave también el movimiento de Bowster, que desde CT, aparición tenebrosa al site, se interna, sí, paranoia. Sí, y la paranoia también. Sí, sí. La paranoia ha sido... Creo que ha flasheado a dos hombres, al de Bowty, justo al que salía por Market. Había uno de los dos que salían por Market al que no flasheaba. Y es que comía prácticamente un hombre solo por la zona de escaleras. Y pese a que Bowster no consigue la baja, era una baja relativamente sencilla. Bueno, luego tanto Misty como Alfajer, entre ellos dos, soluciona la papeleta. Es que si no le sale de una manera a Fnatic, le sale de la otra. Luego Derke también se encuentra esa baja. Y ya en el 1-4, con Derek tan alejado, era imposible, era imposible. Ya no había ni tiempo ni manera de llegar a esa spike. 7-4-3 arriba, yo creo que el resultado... Incluso se me hacen bastantes las cuatro rondas que lleva 100 Thieves, ¿eh? Sí. Viendo tal y como va el partido, a las cuatro de 100 Thieves ya parecen demasiado. Pero cuidado, ¿eh? 100 Thieves todavía aspira a pelear por la última, ¿eh? Y aunque la economía no sea la mejor, una quinta ronda la necesitan, ¿eh? Cuatro rondas en ataque no es suficiente. Sabes además que con la quinta y con esa Sage en defensa, por lo menos te va a favorecer algo más que en ataque y que tienes más margen. O sea, saben que esta última ronda es vital y tienen que hacer algo que no hayan hecho previamente para conseguir entrar en este site. La internada va a llegar en A, el site más fácil de hacer retake cuando dispones del bloqueo. Si cierran la puerta, lo reporto. Sí, han cerrado la puerta, reportado. Nah, y han puesto por si acaso han puesto el muro. Nah, reportados. Nah, tendrá lineup. Nah. Tendrá lineup. Quiero pensar que tendrá lineup. Más vale que tenga lineup. Con el Keyo ahí, más vale que tenga lineup. Prepárate 5. Prepárate 5. Porque la flameada no va a ser pequeña. Se prepara el equipo para jugar el retake. Última ronda antes del cambio de mando. Aterriza. ¿A que rompen el muro? Rompen el muro, entran en pánico. Tienen que comer. Llega ya directamente. Ahí tienes el lineup. El lineup para quebrarlo. Ya no me enfado. Pero Mystic aprovecha el hueco. Limpia la primera rápidamente con Derke. Mostrarse también lo propio. Me limpias el muro, me abres el muro. No te preocupes, yo te barro entero. Asuna puesto para llevar. ¡Has visto el toro otomano! ¡Culminaba el príncipe Osman Lee! 8-4 al marcador. 8-4 al cambio de bando. Fnatic que pisa a 100 Thieves. Están fuera, Uli. Están fuera. O sea, sabes que tiene el bloqueo. Entras y, como tú dices, como hayan bajado la puerta. No, no. La han bajado.
y la han alicatado. Sí, sí, sí. Por si acaso, han puesto ahí un muro de ladrillos que alucinas. Por si alguien quería. Y de repente es cuando a alguno de los cinco jugadores se les ilumina la bombilla y dicen: Finky, oye, que tienen bloqueo. Finky, han troleado. Y hay que empezar ahí a picar hielo. Finky, han troleado. No, están fuera. Finky, Finky, tienen, escúchame. Están fuerísima. No, no, escúchame, escúchame. Cierras la puerta, pones el muro. Vale, no comes para corta para hacerte fuerte para jugar contra ese bloqueo que era previsible. Te lo puedo comprar. Por lo menos está en el lineup. No, 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 no. ¿Sabes? Te lo puedo comprar. Pero has tenido que romper el muro, la puerta para tirar un lineup. Hijo mío, que solo tienes que tirar el molo. Tienes que tirar el fragmento. Sí, que atraviesa, ¿no? A través. Solo tienes que tirarlo en el site, en gen. Lo tiras en gen y rompe el bloqueo. Una cosa. En su defensa, voy a decir que, es que quizá por la diferencia de altura no llegue. Bro. El fragmento no te permite mira, hacer eso. Mira. Es lo único. Pero Uli, que es que no te lo compro. O sea, que es que tampoco te no, lo no, compro. Que, tampoco. Que tienes que tener un lineup, tío. No, no, te digo, tienes que tener un lineup. Pero aún así, en claro. El peor de los casos, después me meto en una custom y lo pruebo. Porque estoy seguro, yo recuerdo haber visto que a través de la pared han roto más de uno. Pero no pasa nada. Claro, nos no, metemos no. en una custom de corta, y lo rompemos. De corta a main, cuando tú eres el defensor, sí. Eso sí. Pero yo, es que ya te digo, lo que me echa más para atrás, no, Uli, no, la diferencia de es altura, la no. diferencia de altura. No, de... no, no, no. Ahí no te la compro. Porque recuerda la estrategia de retake que están aplicando muchos equipos. Te tiran el molly encima de Heaven y te hace daño abajo. Te tiran el Mori encima no sé, de Heaven y te hace daño abajo. En este mismo mapa, ¿eh? En Ascen. En A. El Mori arriba y te hace daño abajo. Te obliga a jugar solo en un lado. Ese retake lo hemos visto. Yo voy a altura no. Clavo ardiendo. No, no, pero que me da igual. Me da igual. O sea, me da igual. No voy ni siquiera a hipotizar. O sea, has tenido que. Me da igual. O sea, no tienes referencia y has tenido que romper muro y puerta para tirar el Mori, dejando así a dos jugadores vendidos mientras que te abren por Heaven. Estás troleando, hermano. Sí, sí, sí. Estás troleando. Sí, sí. Estás troleando en un partido que te juegas el Champions. A estos niveles, Uli, tienes que tener. No tienes que tener un solo lineup. Es que tienes que tener tres. Asuna. En el side down. Asuna, como se dice en la fight stack de por las mañanas, se ha vomitado. Ahora mismo, hemos tardado un poco más en empezar la segunda mitad porque ha tenido que acudir el servicio de limpieza a quitar la potada en el side down. Bueno, bueno. Que Sergio va desnudo por Twitter ya. Que dice que van a ganar el Mundial. Este tío... A mí, si juegan así, pueden ganar el Mundial. Si juegan así todos los partidos, pueden ganar. Es el motivo por el que me subí a su barco. Es el motivo por el que dije, cuando ficharon al Faje, dije, Fnatic campeón del Champions. Pero no lo habían demostrado hasta este partido. El potencial que tenía el equipo. Quiero ver más de ello. Bueno, falta... En caso de que pase Fnatic... Todavía falta la parte más importante que son los playoffs, ¿eh? Ahí, yo creo que esa va a ser ya la medida. Claro. La medida definitiva de vale. Ahora sí. El todo. Vamos a verlo. Por el momento, ronda de pistolas. Fnatic en el ataque. Doble usuario de Candle Thieves en corta. Vaya torta de Will. Hold on. Para Market y baiteando a su compañero. Porque él con el ring de Bu va a escapar y dejará aquí baiteadísimo a Asuna para limpiar si quieren corta. Con el cacahuete que estaba en la mano el amigo. Ha retrocedido. Queda Asuna, que tiene cierto respeto de aguantar en el espacio. Retrocede y se lleva una bala. Se ha cagado encima. No ha podido hacer más. Will, que busca una segunda. Will, que no puede con el duelo. Ha visto a Derke. Y ha querido retroceder un poco. Se prepara Mystic. Viene rápido el dash. Mystic se lo acaba de pipear. Sentadito, Will. Sentadito. Rápidamente Bank que viene para el duelo. Alfajir que pone la primera comando con Bank. Se quedan en cuanto se de 4 para 3. Vamos a ver por qué NA está viendo el aeropuerto más cerca que nunca. Enzo la primera se le va pipeada. Estela la Asuna limpieza. Derke consigue la kill sobre Asuna. Es un 2 para 2. Mystic, Derke, los encargados. Jugando en el side. El primero en gen. El segundo preparado en under. Mystic localizando. Pone la primera. Pipea Estela. Responde Derke. ¡Ahí está! ¡Le plantó un árbol en la cara! 9-4 al marcador. ¡Domina Fnatic! 4 de 4 rondas de pistolas disputadas y anotadas. Se van ahora a una cómoda antieco. Es que lo único que le ha faltado a la ronda de pistolas para hacerla un poco mejor es haber llegado a la zona de medio a romper esa trampa. Porque rompen ese muro en la zona de B para... impedir que dejen un solo hombre en defensa en el site de B. Pero es que si ya llegas a romper la trampa de medio es una auténtica locura. Y pese a que cae Booster, le dan la vuelta a la ronda. El 2 para 2 está jugado perfecto con Derke al contacto de Mystic. Es perfecto, es perfecto. Yes. Sin más.
Yes. Una pregunta. Ay, 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 qué colada de Will. Menos mal que Enzo lo va a tradear. Se calentó, ¿eh? Recupera la banda. La ronda de pistolas de este mapa, del primer bando, la ha ganado Hunter Thieves. Es 3 de 1, creo. Pues te lo digo en un momento. Creo que es 3-1. Sí, la ha ganado Hunter Thieves. Es que estaba pensando que las dos primeras rondas se han medido Hunter Thieves y que después no han hecho mucho más. Tranquilo, que todavía pueden perder esta. Todavía pueden, todavía pueden. Esto actualmente es un 3-1 en ronda de pistolas para Fnatic, no un 4-0 como anunciaba al ganarla. Quizá deslice un poquito. Vemos ya directamente la potada de Asuna, perdón. 14ª ronda de juego. El Tormento al frente. Y vamos a ver cómo lo quiere hacer. 45 segundos por delante. Un poco shaky. Vemos ahí como con la flash limpia main de A. Interpretan que es B. Y mala info, amigo. Mala info. Ya está. Porque va a entrar la rotación justo hacia A. Lo que pasa es que están justo ahora pendientes de esta zona de corta con ese doble hombre, aunque ya se están yendo hacia atrás. Uf, cuidado con Asuna aquí. Asuna vendido por completo, punto cero rápidamente para evitar, pero la paranoia que les va a llegar a golpear. No, finalmente retrocedieron. Se quedan los dos jugadores espoteados, la torre en el ángulo corto. Vemos cómo sale el faje rápidamente. Sirve la primera con la bomba que le muerde. Está para cargando la clase, que no, lo busca, no, pero no. Misten en cobertura, acaba con su vida. Se queda 43 puntos de vida, le valió verga. Rápidamente que salían. Al faje. Buscaba rápidamente, mordía con la bulto para Mystic. Cerrar con la Phantom. Décima ronda. 10-4 al marcador. Dobles dígitos ya vigentes en el marcador de Fnatic. Y en ese 4-4 veíamos que Stellar era el hombre que más rayadas tenían en la cabeza, porque estaba a caballo entre B y medio, porque esa zona del centro del radar estaba abierta por completo, y pese a que sus compañeros habían limpiado la zona de Mindea y se estaban centrando en la zona de corta, Stellar no se acababa de creer que quizá pudiera ser B, porque decía, es que el medio también está muy abierto. Claro, tenían muchas vías abiertas, muy pocos efectivos y tampoco las mejores de las armas. Dobles dígitos para Fnatic, 10-4. Como gané en esta... Bueno, la bonus, claro, es que mira qué armas. Da igual, lo vamos a llamar la bonus. Como gane la bonus, ya está. Mira el fake que les acaba de meter Hunter Thieves, ¿eh? Velo tenebroso agresivo en B mientras se stackean en A. Simplemente intentando jugar un poco con su mente. Bowster dice, bueno, no tengo prisa. Tengo un acechador, tengo de todo. Dice, ¿no han hecho nada? Acechador, si aquí no hay nadie. Bro, creo que B está limpio, ¿eh? Me da a mí que están en A. Empieza a percatarse. La info la tiene que haber dado Will. Está aguantando, jugando en tocones. Tiene el rendezvous para escapar. Si consigue dar una bala, se prepara el conjunto. Hay que comprobar eso, va a llegar el punto cero. El ángulo corto está limpio. Uy. Va a llegar la paranoia. Cuidado como no lo miren. El bloqueo que podría estar ya disponible. Alfajer se prepara para ello. Dice rendezvous. Escapa, escapa de mí. Nano Enjambre que lo crió. Nano Enjambre se activa el CT. El ángulo de negado Fanti jugando a las mil maravillas, jugando eléctrico, pero de libro, de papero. La internada ha sido de manual. El plante ya efectuado, quiebra en la utilidad. Juega desde fuera el bueno de Enzo. Alfajer aguantando sobre las cajas lane. Asuna, que busca limpiar las esquinas. Punto cero para el site. Rápidamente buscando la información. Ha localizado rápidamente tres jugadores, pero sigue siendo Enzo, que firma la primera. Que es potencia, que maravilla. Barre. Intenta limpiar, pero tras la puerta que no puede. Nerky rápidamente jugando. Centro con el acechador, gana tiempo, busca una bala. Will finalmente prevalece, Alfa queda un susto. Acaba con la bulto con su vida, rápido Will que come. Firma la primera, se queda abierto. Y Alfager con la bulto. Anota, 11-4 al marcador. Anota Fnatic, domina de nuevo. Rompen en a full buy. Anota en la manos. Vaya barrida, vaya cara, le va a quedar también a Zengares. Va a ser un poema, Uli. La cara va a ser un poema, porque es que te pueden eliminar con un 13-5 y un 13-4. ¡Qué barrio! O sea, es que ahora mismo el partido lo tiene de carísima Fnatic. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Se hacen muy fuertes en el site. Nadie rompe el reveal. No rompe nadie el reveal. Dos bajas muy fáciles para Fnatic. ¿Sí? Bro. O sea, es que ahí estaba la ronda ya. Y la lectura era... Bueno, ¿qué decir de la lectura? Era impecable, lectura. Como un libro abierto. Como un libro abierto, tío. Los tiene Bowster en la mesa. El libro está abierto. ¿Sabe lo que pasa en todo momento? Y mucha gente critica a Bowster cuando
Posiblemente es uno de los IGLs con mayor impacto. No solo en cuestión de que tiene sus rondas, sus clutches, su impacto. No, no, no. Hablamos como IGL. Muy buena labor siempre de Boster. Ha conseguido liderar a muchos equipos con muchos jugadores y nunca ha sido una pieza de la que se ha dudado. Vamos a ver si consiguen culminar por el momento este resultado tan favorable Fnatic, que tiene pie y medio en cuartos de final. Unos cuartos de final que, retomando los números y las cuentas de Sergio Ferra, hace 30 horas parecía que a lo mejor no pasaba ningún europeo. Y pasadas 29 horas, podría ser que tuviéramos Fnatic es campeón los del tres. Mundial. Podríamos llegar a tener los tres y Sergio ya dice que es campeón del Mundial. Cuidado. Echo de 100 Thieves. Se la van a jugar al overtime. O meten esta Echo. Uf. A ver, las ecos son, siempre lo digo, las ecos son menos ecos cuando llevas el trasto. Sí. Pero hay que ser muy optimista, ¿eh? Y las ecos las carga el diablo. O sea, Jay. Yo quiero la positividad que se respira ahora mismo en el TS de 100 Thieves. Absolutamente. De pensar que esta ronda. O sea, de que pensar que con esto puedes remontar es. Uf. Muy, muy complicado, ¿eh? Y mira, van a entrar en la trampa de los tres hombres. Lasia, apertura rápida. Suna firma la primera, acaba con Derke. Fragmento en el ángulo corto. Come el disrespect. Le viene con todo Mystic. Acaba con la idea de su homónimo. Prepara aparición tenebrosa. ¡Bang! Sí, hombre. Optimista. ¡Bang! Que se queda vendido. ¡Bang! Que la torre la puedes botear. Pone la primera, pone la segunda. ¡Bang! Loca Coaster. ¡Bang! 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 Tres al suelo norteamericano. Que puede salvar la ronda. No me puedo creer lo que acaba de inventar. No me puedo creer que lo daba por muerto y casi firma la ronda. Solo Enzo con vida dice: el orbe ya me quedo a dos. Si mato a uno o a dos, me cargo el ocaso para la siguiente ronda. 100 Thieves fue optimista y le salió. Van a firmar aquí la quinta ronda, el 5-11 en el marcador. Una vez más, Fnatic perdiendo contra una Echo. Y contra todo pronóstico, no ha hecho falta el trasto. Ya ves. No ha hecho falta el trasto todavía. Ha sido, o sea, bang, ¿eh? Tres balas de bang. Sí, el movimiento, a ver, está muy bien, ¿eh? O sea, el movimiento está muy, muy, muy bien. Y ha sorprendido totalmente. Era un poco locura. Tres bajas. Era un poco, claro, locura. Acabas de chequear ese ángulo. Había un nano. ¿Vas a mirarlo de nuevo? O sea, ¿de verdad alguien es capaz de chequear ese ángulo? Después de que has acabado con alguien y encima hay un nano que ha quemado entero. También te digo una cosa. No, el timing. Eso no lo miras nunca. El timing ha sido perfecto. Porque si esperaba. Incluso se ha quemado un poquito. Sí, sí. Yo creo que si esperaba medio segundo más, la torre le llegaba a spotear. ¿Has visto? Que le spoteaba justo. ¡Buah! Si esperaba medio segundo más, la torre estaba en el deploy. Si llega a esperar medio segundo más para asomar. Por eso te digo, si esperaba medio segundo más, lo detectaba. Uah. O sea, por eso te estaba genialidad. Diciendo. Es una genialidad porque pega el TP, se podía haber quedado vendido porque sabe que pone esa torre, ya la habían puesto otra vez. Entonces, se iba a quedar vendido. Pero se abre, pone una, dos y tres, sin que dé tiempo a detectarlo ni a reaccionar a él. ¿Es una obra maestra? Sí. ¿Se la ha jugado? Sí. ¿Era necesario para ganar una Echo? Sí. Sí, obvio. Él es su propio jefe. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente. O sea, es que la situación del partido te exigía algo de este estilo. Si querías hacer el comeback. Decía yo justo que quizá no me parecía hasta suficiente el anotar esta Echo. Veremos. Veremos. Porque la última vez que no confié en un comeback me tuve que gastar, creo que fueron 20 o 30 euros en lotería. Hasta subí la foto. Doy fe. Yo ya, desde entonces no me ha puesto nada. O sea, así lo digo. Vamos a ir directamente a esta 17ª ronda de juego, full buy para ambos conjuntos, pero con un booster sacrificado. Va a jugar con Spectre para tener economía en la siguiente ronda, en la que podrían desplegar de nuevo un full buy el conjunto al completo, salvo Enzo, dependiendo de si Derke consigue cargar su definitiva de cara a ese momento. Entramos en la recta final, 40 segundos. Handrezip, que estaba con la agresiva, tiene que retroceder, pero no tienen suficiente información. Velo tenebroso en el medio, coming para el split. Derke que lidera, Derke que pone una bala, descomunal, acaba con Derek. Van, que se queda vendido, vaya bala del fucker. Asuna pega la primera red de rápidamente en el comando anular. Tiene que apoyar hacia su equipo. Llega el fragmento, contiene, presiona a Will sobre él. Sirve la bala junto con Stellar, que acaba con Booster. Condición de 2 para 3. La ronda podría ser. Stellar localiza, Stellar aniquila. Solo queda el fucker, la torre posicionada. Estelar actuación del IGL para firmar la sexta ronda para 100 Thieves. Sigue peleando el equipo norteamericano. Qué bien Estelar con esa baja sobre Booster en medio. Y luego ya aprovecha todo ese espacio que evidentemente se lo ha guisado él y se lo ha comido. Fíjate, aquí incluso, claro, Booster acciona porque están cayendo los hombres en la zona de B. Y luego la doble ya para firmar su triple en el marcador particular.
no está nada mal. Vemos ya que Mini no se acaba de fiar del todo, ¿eh? 11-6, ya son 5 rondas nada más. Tampoco has anotado la 12. Por lo menos en caso de que se equivoque una vez 100 Thieves, pues ya te llevas el partido. En caso de que aún se equivoque 100 Thieves, claro, te da la 12, sí. Pero ya estás soñando con que te den esos dos errores graves que se traduzcan en ronda. Correcto. Tormenta de cuchillas, por cierto, para Derke. Cuidado, cuidado, cuidado con esta agro. Enzo espoteado bueno. Y aniquilado. Muy bien, pero va a llegar una internada al mismo tiempo en el side B. Stellar, de nuevo, tiene que hacer una actuación perfecta. Estaba ahí la marca registrada. Derke le evita, Derke le salta. Stellar lo aniquila. Stellar 2, Stellar 3, Stellar. Se quedó sin balas. Fue Derke quien acabó con Alfa y Booster. Séptima ronda para 100 Thieves, que recorta diferencias. Se aproxima poco a poco a la remontada. Ahora en condición de full by. Tendrá que pelear de nuevo. Poquito a poquito, como tú dices, Uli. Ronda a ronda. Mentalidad cholo. Y 100 Thieves, después de esa limpieza en la zona de A sobre Enzo, no ven absolutamente nada más. Claro, eso también acelera los planes por parte de Fnatic, que si tenía pensado entrar un poquito más tarde, pues hombre, cuando el rival te ha conseguido la información de que ya no hay nada, a lo mejor tienes que entrar ya, ¿no? Porque a lo mejor no permites que esas rotaciones lleguen y tienes esa superioridad. Correcto. Otra ronda de armas, 11-7, ahora solo son 4 de diferencia. A ver qué inventa Fnatic, a ver qué inventa Booster. Bueno, parece que no se complica. Lo ¿eh? Sabía ya bien el conjunto, han cedido el espacio por completo. Sabe que con el comando anular junto con el bloqueo iba a llegar a internada. Doble era en enjambre, el primero te lo comes. Pero el primero me lo rompes, el segundo te lo comes. Enzo disparando a través para evitar que puedan tener un posicionamiento clave. Vemos cómo se prepara 100 Thieves para jugar al retake. Derke rápido para cerrarla con puerta, Will. ¡Ay! Tuvo un breve instante para alcanzar y acabar con él. Enzo se queda vendido, pero otra vez que acaba con Asuna. Ocaso rápido mira la espalda, se prepara para ello. Pero van que le come y acaba con su vida. El Ocaso servido. Tienen la oportunidad, condición de 3 para 4. La pueden llegar a pelear. A ver cómo lo pueden hacer. Rápidamente cuando 100 Thieves disparando a través. Les boteaba la bot, pero aguantaba rápidamente. Ahí es Will, el primero en querer comer. Lo hace junto con sus compañeros. Mystic ángulo privilegiado. Booster para primera. Booster junto con Mystic, que consigue limpiar. Alfajer baiteando, aguantando la parte de atrás. Es un 1-2. No hay tiempo. Tiene que comer o resear. Va a decidir jugar el 1-2. Revisa en el ángulo corto. Le juegan los dos en el backside. Le quiere poner un muro clave para buscar el defuse. Pero Alfajer, ahí estaba el príncipe Osman Lee. No perdonó. El otomano cierra. Duodécima ronda. 5 puntos de partido y clasificación a cuartos de final. Claro, ¿qué más puede hacer Stellar en ese 1-2? No te está cediendo absolutamente ni un solo pick Fnatic. Estás aguantando la zona de backside. No, nadie te hace nada. No ves ni tan siquiera un codo, porque veíamos que era Mystic el encargado de sacar esa información en la zona de lane con esos braceos. Y claro, si el rival no te asoma y el tiempo sigue pasando, la ronda la tienes perdida. 2-7. Completamente. Una más de distancia que pone Fnatic y un error ahora se paga carísimo. Dar rápido la borrasca internada. Derke busca el duelo, sabe que tiene el botón. Pone la primera rápidamente para comer para el segundo vendaval. Cruzadiza, a mí no me importa. Yo te lo cierro. Igual que vos tenés la apertura que llegaba con el dedo de la sombra, sacaba con el dedo de Bang. Ventaja numérica. Ventaja también situada ahora. El plonte que llega para Mystic y tiene que jugar 100 Thieves al retake. Llega el ocaso. Cayó la noche. Pero yo veo a este Fnatic que no se quiere desprender. Enzo aguantando. Tiene el control del descenso. Booster solo tiene que revisar un ángulo. Queda vendido. La primera para Derek. Booster con uno. Derek responde. Enzo el refrag. La ronda ya servida. 13 puntos de vida. No puede ser. Sirve el tormento. Lo limpia. Empieza a defusar. Tormento de respuestas. Boteado. Barrido. Ahí está. Culmina Enzo. GG. Victoria de Fnatic. 2-0. Como dijo Nostradamus Sergio Ferra. Culmina la victoria y clasifican a cuartos de final, mandando a 100 Thieves al aeropuerto más cercano, directo para NA. Tenemos triple representación europea en cuartos de final, también latinoamericana con Leviathan. No se puede pedir más. Tremenda victoria de Fnatic. ¡Wow! Uli, una soba, tío. Si te meten 7 rondas, cediendo 2 ecos. Y decíamos incluso que al cambio de bando, las rondas de 100 Thieves nos parecían demasiadas. Literal. Para mí la sensación ha sido de, sí, vale, 7 rondas. Pero es que si vaya dices que tunda. Son la mitad, te creo también. Vaya tunda. Solo ha habido un equipo en el servidor. Literal.
poco más. Will dependencia, más. Lo decíamos. Y si Will ni siquiera aparece, ya ni dependencia. Sí. Es que no había nada. Es que no había nada. Fíjate, cast de Derke, que lo decíamos, va a ser más alto que en el primer mapa, 85. 85 de cast. Ni tan mal. Y Alfager lo mismo. 178, ¿el mismo de ADR? 178 ADR. Esto es una simulación. ¿Es una simulación? Pero bueno. No me lo puedo creer. Exactamente el mismo ADR. 40% pues, oye, de Hecho Red, Derke en los dos mapas. Ya sabemos la media del Headshot Rate y del ADR. Lo he replicado. De a poco hace falta ser un lince, ¿no? 178 y 40%. ¡Qué absoluta barbaridad! Eso sí, si miramos el recuento, la representación del partido es lo que te decía. Ninguno de los… Mira, solo Bank supera los 200 de ACS por parte de 100 Thieves. Todos por debajo. Will desaparecido en este partido y el resto de sus compañeros con la misma actuación que contra DRX. Y ojo, ojo, ¿qué pone? Justice. Justicia for para Aziz. Eccles. Ah, sí. Justice for Aziz. Ok. Me gusta el acto bonito por un compañero. ¿Qué personajes que son? Por cierto, decíamos, claro, si en Fnatic juegan absolutamente todos, sí que es cierto, vale. Enzo acaba con un menos 7. No, juega todos. 87 de ADR. Han jugado todos. O sea, a mí me podéis vender el argumento que queráis. Han jugado todos. Con un 74% de cast en Enzo, sí ha notado. Sí, ha aparecido. A mí me pueden decir lo que quieran. Ha jugado. O sea, y los cinco. El príncipe Osman Lee, Don Alfager, para mí, MVP del partido, Absolutamente. El primer mapa lo ha carrileado, el segundo mapa lo ha acompañado en excelencia. Empatados en kills con 38 Alfager y Derke, pero distantes. 299 CS a 267, 89% de cast. Es una barbaridad. Eso sí, Alfager un poco homenajeando a Sergio Ferra con un 19% de headshot contra el 40% de Derke. Bueno, la carrera de podología es lo que tiene, ¿no? Reis. El podólogo. A ver, en Vine ha jugado la Ferrace y la Killjoy Ostense en Arten. Homenaje a Sergio Ferra. Homenaje a Sergio Ferra. Y lo que tú dices con el porcentaje de headshots, es que ya está. ¡Qué casualidad! Sergio Ferra no está casteando nunca a Fnatic. ¡Qué casualidad! ¡Vaya! ¡Vaya! Y encima hace la de la podología. Está, o sea, todos los astros están ahora mismo alineados. A mí me parece que el que ha jugado el partido ha sido Sergio. Alguien está jugando en su cuenta, ¿eh? Hay que revisar esa cuenta. ¿Eh? A mí me da que hay que revisar esta cuenta. Hay algo que no está bien. Zinky, te voy a decir una cosa. Vamos a ver el playoff porque ya tenemos cuartos de final. DRX se verá las caras mañana contra FAN Plus Fénix. Leviathan contra Loud. Optic contra Team Liquid. Y Exit contra Fnatic. Tenemos ya el bracket de cuartos de final. Estos son los 8 equipos que avanzan de ronda y pelearán por alzarse campeones de este Champions en el 2022. Vaya año que nos queda por delante para saber, perdón, vaya torneo nos queda por delante para culminar quién será el campeón queda de lo este mejor. Año. Queda lo mejor. Thinky. O sea, lo que hemos vivido hasta ahora, Uli, dime. Ha sido una auténtica locura. Pero es que es lo que digo, o sea, es que queda lo mejor. Queda lo mejor. Te voy a contar una anécdota, Zinky. A ver. Yo, cuando nos pidió… Bueno, no, quiero ver las dos caras. Ponme para poder ver la cara de Zinky. Cuando nos pidieron las predicciones, que nos las pidieron hace 3 días, el día de descanso, puse 100 Thieves. Hoy… Y la has cambiado, ¿eh? Hoy he preparado el partido, o sea, debería haber preparado el partido a la 1, pero me he alargado una partida con el 5-stack… Y he preparado a las 2. He terminado de preparar el partido y he dicho 2-0 para Fnatic. Y tal y como lo he dicho, voy a ver si me dejan cambiar la predicción. Le he hablado y nuestro CM me ha dicho: te has librado por un minuto. Si no llego a ir al baño, la predicción estaba fuera. Por un minuto me he librado y he podido cambiar predicción después de preparar partidos. Ha entrado el fax. Hay que decir que yo siempre doy las predicciones después de preparar partidos. A mí, la de mándame las predicciones antes me putea, porque yo decido cuando veo el veto y entiendo cómo está el enfrentamiento. Hay veces que así, en plan de, bueno, 100 Thieves. Bueno, después preparo el partido y digo, no, Fnatic. He cambiado justo en el último momento y me sitúo actualmente como el líder. Vas tryhardeando por la vida. Yo siempre. O sea, yo sí, siempre, sí, sí. En las predicciones siempre. Además, no miento. Además, Uli dice siempre: una cosa es el que quiero que gane y otra cosa es el que va a ganar. Creo que va a ganar.
y siempre vota al que cree que va a ganar. Yo siempre voto al que creo que va a ganar. Nunca he votado con el corazón en las últimas predicciones. Lo hice con Cru contra Sentinels el Champions pasado, que dije, voto a Cru. Y Sergio, nada, votas con el corazón. Y yo, no, no, no. Te voto a quien creo que va a ganar el partido. Voto de realidad. Otra cosa es quién quiero que gane, que también era Cru. Me ha pasado hoy. He votado a FanPlus, pues, pero yo quería que ganase Cru. Las cosas como son. Yo soy sincero. Yo no miento. Obvio. Mi predicción es para ganar. Mi corazón está para sufrir. Zinky. Bueno, tampoco mucho, que luego llegan los sustos. No, no, no. No, no, no queremos sustos. No queremos sustos. Zinky, con esto ya terminado, yo creo que podemos dar por finalizada la retransmisión en el día de hoy. Tenemos ya el bracket de playoff y mañana aquí, a las 4 de la tarde, arrancamos con el primer partido. Latinoamérica contra Brasil. Lo mismo que Leviatán contra Loud. Los dos mejores equipos de su región se enfrentan y esto va a ser un auténtico partidazo. Después disfrutamos de FanPlus contra DRX. Nosotros que nos vamos hasta mañana y volveremos aquí a las 4. Zinky, un besito. Hasta luego a todos. Un besito, vale. Chao, chao. Hasta luego.